¿Por qué no volver a tratarse del Wall Street Journal, New York Times? Ya, ¿no? Son sentencias que nadie pontifique, que nadie sentencie hasta que se terminen los procesos judiciales y se presenten las pruebas. No puede haber juicio sumario y no puede haber cuestionamientos anticipados. Nosotros padecimos mucho de eso, de acusaciones falsas. Bueno, hasta me desaforaron. Y linchamientos públicos en los medios de comunicación. Guerra sucia. Entonces, despacio, hay que esperar. Según esta información del New York Times, hay socios de García Luna en el sector privado de México. O sea, gente que está actuando como empresarios. Esa es la información que existe. Vamos a esperar a que se investigue a fondo sobre este tema y esperar el resultado, no adelantar vísperas.